Agua. Por favor. Agua. Infeliz, levantate. Si logras cortar el lazo con una sola bala, lo liberas. Si no, morirá. Tenemos un 221 para Carlos Morales, ¿se puede presentar? Señor. Descanse. Mire, tengo un caso para usted. Necesito que busquen a este narco de acá de San Rafael. Entonces, para este caso de narcotráfico vamos a tener que buscar un agente especial para esto, para estos casos. Yo le digo que si podría llamar al Alcolmo. Bueno. Es especialista en esto. Bueno. Por favor. Sí, Alcolmo. Sí, lo llamamos acá a la jefatura. Si se puede acercar por aquí, que el comisario González quiere hablar con usted. Sí, por un caso de narcotráfico. No sé, es flaquito, sí, no vale la pena, pero sé que anda en la pesada, así que entonces necesitamos de su ayuda, ¿eh? En media hora más o menos. Bueno, chao. ¿Qué le dijo? Que en media hora estaba acá. Bueno. ¿Ah? Que iba a poder hablar con él. Sí, me acaban de llamar. Morales Carlos me llamó. Bueno. Soy el agente encubierto. ¿Qué necesitaba? Sí, necesito que busquen a este sospechoso. Este individuo, si lo pueden traer lo más rápido posible. Narcotraficante bastante grande ese. Sí, medio flaquito, pero bueno. Creo que no en un ratito.
Me aguantá que necesito un móvil ahí en el asentamiento de Cuadro Nacional. Voy a mandar un móvil a Cuadro Nacional, al asentamiento. Familia Morales está peleando con Familia Rojos. Bueno, voy a necesitar una orden de allanamiento y refuerzo para que lleguen cuando yo salga. Bueno. Eso va a necesitar que estén todos por atrás. Y que rodeen la cuadra. Entonces bueno, con esta información me voy yendo para allá. Espera que anote la dirección acá. Bueno, listo, los espero. Vaya, vaya con Dios. Yo también me voy, señor. Que descanse. Señor. Sí, ¿qué pasó? Venía de la orden de allanamiento de la casa, ya encontramos la dirección en Juan José Paso. Entonces quiero que me firme esta, así podemos entrar ya esta tarde nomás. ¿Ah? Bueno. Por favor. Lo mandan a la lapicera. Y acá también. Tiro a la yuta y a los giles dejo pillo. Siempre andamos munga con el fierro en el bolsillo. Por si pinta muy alto que jalamos gatillo. Sí, sí, acá encontré el lugar del sospechoso que me ubicaron. Sí, donde me dieron la dirección, justamente. Bueno, chao. Para acá. 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 Para ac